Ay, perdón, compañero. Adelante, buenos adelante, días, buenos días. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Acontecer Político Matutino. Y bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas a nombre, bueno, de este titular que hoy titular no de, vino, que no vino, vino, ¿verdad? No vino, pero finalmente por ahí va a tener su recargo. Sí, sí, claro. Y su descuento. Lo vamos a tener que descontar, ¿no? A Víctor Carrillo y a Javier Correa también, ¿verdad? Nuestro compañero. Enrique Tejeda, te doy las gracias por estar aquí con nosotros y bueno, y la verdad que es un placer para mí, es un honor compartir los micrófonos contigo porque creo que siempre habíamos planeado hacer algo y nunca lo habíamos hecho hasta hoy. Muchísimas gracias, Griselda, muchísimas gracias por estar aquí también, es un placer estar contigo y compartir los micrófonos con una experimentada como tú. Ay, gracias. En esto de la televisión y las noticias. Y pues vámonos a la información. Así es. Pues mire, les comento que ya es miércoles, pues prácticamente terminándose el mes, 29 de octubre del 2014. Y bueno, el día de ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues llevó a cabo pues la 12ª cumbre de negocios. Y ahí estaban algunos presidentes, digo, gobernadores. Entre ellos, uno de una entidad pues no muy beneficiada con esto de los negocios aquí, y estamos hablando más de que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu se encontró en esta cumbre. Yo creo que por ahí a alguno de ellos me imagino que le quedó el saco, porque fíjate que ahí el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues dijo que el éxito depende del esfuerzo colectivo, apuntó esto Peña Nieto en la cumbre de negocios. La justicia, la legalidad y el respeto, dijo, a los derechos humanos deben ser prácticas cotidianas. El gobierno federal continuará apoyando el desarrollo de pues entidades y municipios. Y bueno, también ahí prácticamente Enrique Peña Nieto dijo que aplicará la ley, ¿sí? Aplicará la ley sin distingos. Y bueno, así es, a todos aquellos que estén involucrados pues en estas situaciones que se han dado, no solamente pues en Guerrero, ¿no? En otros estados de la República también, sí, ¿no? No vayamos lejos, aquí en la entidad se encuentra pues nuestro famoso diputado, que ayer lo vimos en oye, ¿qué le pasa? Es el cinismo andando, ¿verdad? En un restaurante de Cuernavaca, el cual pues se ha beneficiado directamente del ayuntamiento de Macusac. Así cuando es. Estuvo al frente de esta demarcación, y después pues hoy como diputado. Así cínico, es. Cínico hasta más no poder. De verdad, ¿eh? O sea, después de la quemadota que le dieron a nivel nacional. Ochocientos y tantos mil pesos. Y dice, no, yo no sabía, ¿no? Pero bueno, por ahí lo vimos. Y esperemos que esta actitud del presidente de la República se lleve también a cabo aquí en Morelos. Se aplique, claro. Y se aplique finalmente esto. Esto beneficiaría a muchos ciudadanos. Así es. Y a las políticas. Así es. Vamos a ver qué dice el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La opción de ese México próspero y de oportunidades que todos queremos. Para lograr que todas estas transformaciones se reflejen en beneficios concretos para las familias mexicanas, además de poner las reformas, como lo he señalado de manera reiterada, en acción, es necesario que todos los poderes y órdenes de gobierno redoblemos esfuerzos a fin de asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Tenga la certeza de que el Gobierno de la República seguirá respaldando institucionalmente a las entidades federativas y municipios de México, porque la fortaleza de una nación está en la solidez
de cada una de las partes que la integran. Hoy los mexicanos exigen y merecen acciones concretas y resultados visibles de sus autoridades en todos los niveles de gobierno. Insisto, quienes tenemos responsabilidad pública debemos atender como Estado mexicano esta legítima demanda ciudadana. Pues, bueno, como ya lo escuchábamos, el presidente está en una postura en torno a esta cumbre de negocios, sí, que es. Finalmente se puede llevar a cabo mediante una buena estrategia, ya no solo en el país, sino nuestra cara hacia el mundo. Así nuestra es. Cara hacia el mundo, y que finalmente tenga una repercusión en este. Sí, para acto. Todo ello también, Enrique, yo creo que sí ha afectado mucho lo que se dice fuera del país, sí. ¿No? Las corrupciones, lo que pasa en Guerrero con nuestros jóvenes desaparecidos, toda la inseguridad que se vive, la violencia, los secuestros, somos nota ahora sí que roja a nivel internacional, sí, sí, ¿no? Sí, finalmente las organizaciones de derechos humanos del estado de internacionales, uh-huh, han dado su postura. Así es. Es denigrante este tipo de acciones que pasan en Guerrero, exactamente en el país, y directamente no tendría cabida en Así ningún es. País este tipo de acciones. No solamente es una persona, son 43 los desaparecidos, y que finalmente a más de un mes no se tienen avances. Se Así tienen es. Detenidos, pero no se tienen avances. Oye, pero Enrique, a mí lo que me llama la atención es que todos los días escuchas, por ejemplo, a nivel nacional también en las noticias, ya agarraron otro tipo involucrado, y ya, oye, pero no es posible que nadie sepa dónde están los jóvenes. Claro. O sea, llaman casi 60 personas que agarran, que supuestamente dicen que están involucrados, ¿sí?, en la desaparición, sí, de estos jóvenes, sí, sí. Pero el problema no es ese, que agarran a 1,000, pero el problema es que digan dónde están, y ahora vamos para acá, a este paraje. Y ahí, hasta acá llega la prensa, ya no puedes pasar. Sí, pues, ¿para qué los invitan? Finalmente es un actuar. También ellos mismos están haciendo su propio juego, en que a lo mejor la misma autoridad ya conoce el destino final de estos jóvenes. Lamentablemente puede ser muy complicado. A lo mejor no se encuentran ya con vida. La autoridad de antemano ya sabe, a lo mejor sí, el padre, claro, el padre Solalinde tenía razón. Y no quiere darlo a conocer. Porque ¿Tú viste la cara de Karam ayer? De sí, del procurador. ¿Del procurador? Dices, no. Entonces, ¿tú viste la cara así como que, no sé, ya no sabes ni qué pensar de él? Ni cómo echar una nueva mentira. A lo mejor es lo que yo vi en ese en esa expresión, ¿no? De él. Pero bueno, fíjese que también el gobernador Graco Ramírez, hablando de la inseguridad, pues él participó ahí en la cumbre, no sé, la cumbre de negocios, en una mesa, ¿sí? En una mesa, y él, una de las mesas, perdón, de trabajo, y bueno, él propuso que los gobernadores y el presidente de la República acuerden un pacto por la seguridad bajo el modelo de mando único policial. Bueno, sí, pero sí, yo les voy a decir algo, ¿eh? La policía, el mando único aquí en Morelos ha valido para dos cosas, sí, para nada y para nada. Finalmente, ¿sí?, ha tenido demasiadas recomendaciones ya ahora por la autoridad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Así es. ¿Por qué? Porque han salido a la luz denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de diferentes actos de corrupción por parte de este mando único policial, del uh-huh, cual el mandatario se afama y quiere dar a conocer a nivel nacional, que el cual no tiene, pues yo siento que ningún avance. Uh-huh. Finalmente sí son gastos y demás. Hoy se habla de la misma la misma renta de las patrullas. No sabemos hasta dónde se vaya, uh-huh, a dar, porque Así las patrullas que tiene el mando único son rentadas, no han sido compradas por el gobierno del estado, y pues sí, no sé hasta dónde sea la particularidad de este arrendamiento, y cómo un arrendador podría dar tantas patrullas, y ya hoy las vemos con una calidad pues nefasta. Ah, pues claro, digo, o sea, no les importa del automóvil, que ni siquiera es suyo. Dicen que lo que no cuesta se vuelve fiesta. Y sí, efectivamente, eso es cierto. Pero bueno, esto es lo que dijo Graco Ramírez en esta cumbre.
En Morelos es público y sabido que se convirtió en el territorio de los más importantes narcotraficantes. Esto contó con la complicidad de los gobernadores. Es absurdo no pensarlo o no asumirlo. Hace 2 años que asumí yo el gobierno y ese tema está claro, inequívoco, no hay relación con esos delincuentes. Primera acción, lo decía bien Pepe Calzada, es todo el esfuerzo de inversión de cerca de más de 10 mil millones en infraestructura que estamos haciendo, pública y privada. 20 años de rezago frente al resto de entidades del centro del país. La entidad del centro del país que no crecía, crecía por debajo de la media nacional. Estamos creciendo ya, estamos equiparándonos con las entidades del centro en crecimiento y esa infraestructura nos va a traer empleos e inversión y toda esta estrategia de desarrollo que planteé hace un momento. La otra parte es reconstruir el tejido social. Muchos jóvenes estaban en las calles. Una decisión firme, 600 millones de educación, beca a todo el sistema público, del tercero de secundaria hasta la universidad. ¿Qué ha ocurrido? 40 mil muchachos más están en las escuelas, no están en las calles. Esto me baja el nivel de violencia porque el muchacho no va a la práctica delictiva porque tiene una oportunidad de estudiar con el estímulo de la beca. Es una inversión, no es un gasto. Tercer asunto que estamos planteándonos, tecnología. Efectivamente, el 18 de noviembre Morelos tiene un centro de inteligencia de los más avanzados del país con 1.200 cámaras para cubrir 5.000 kilómetros cuadrados que es nuestro territorio. Porque estamos en un lugar muy... Oye, le quitó el micrófono al presidente de la República, ¿no? Sí, prácticamente. Se quiso llevar las palmas. Este señor, no sé cuál es su pretensión. Todos nuestros gobernadores han sido presidenciables, ellos mismos se han autonombrado. Y pues la verdad, señor Graco, lo vemos a lo mejor no muy apegado al suelo, no con los pies exactamente donde los debe de tener. Así es. Ayer me comentábamos otra nota. Otra nota también del gobernador Graco Ramírez, que ayer me comentaron, lo que pasa es que a Graco no le gusta ensuciarse los zapatos, me comentaron gente del mismo partido, del PRD, claro. Sí, en ese caso estoy hablando de Fidel de Médicis, sí, el senador Fidel de Médicis, pero sí hemos visto al gobernador en muchos eventos, pero como muy elitista, ¿no? Muy elitista. Muy de cachés. Así es. Los eventos estos. Y la inauguración de este inauguró de este el primer parque de cable esquí, sí, en Morelos, mismo que será sede del 2016 del mundial, en esta disciplina con la presencia de 40 países. Esta inversión es resultado del esfuerzo institucional de generar las condiciones que atraigan a más empresarios de diversos rubros para practicar para reactivar prácticamente la economía de la región sur del estado y convertirla en un polo de desarrollo. Sí es cierto, efectivamente, tenemos aquí en Morelos un paraíso, señores, porque tenemos buen clima. Tenemos una laguna, que es nuestro Acapulco. Sí, claro. Sí. El Acapulco chiquito, nuestro mar de Morelos, como le decimos. Sí, tenemos ríos, tenemos canales de agua. Tenemos, como dicen, es la ciudad de la eterna primavera. Ahora, la de la eterna balacera, dicen. Esta laguna de ahí, la zona sur, la laguna de Quesquetengo, la verdad que sí, no le ha faltado un detonante, ¿no, Enrique? Porque sí, a lo mejor, es, mira, padre. O sea, pueden venirse muchos proyectos, pero si la gente no viene y la gente no deja el recurso suficiente para que este nuevo novedoso parque de esquí pues tenga el mantenimiento suficiente, podrán así venir es. Empresas y empresas a buscar, pero si no hay una población la cual consuma este negocio, consuma este servicio, pues finalmente vamos a tener en nuestras elefantes blancos, ¿no? Elefantes es. Blancos de y, empresarios. Y la inversión que se hace, pues, ¿no? Que según ellos, buscan detonar la economía.
buscan detonar esto y lamentablemente no se lleva a cabo. Se tendrán que buscar algunas alternativas económicas, sí, digo, pero que no salga del presupuesto del Estado, porque finalmente el presupuesto del Estado es el que más está abasteciendo este tipo de negocios y beneficiando a empresarios directamente. Así es, ¿no? Pero en realidad, como dices tú, ojalá y que sí, que lo que se aplique en realidad sea redituable, o sea, y que se quede en la zona sur del estado, que no vengan empresarios de fuera a quererse llevar lo poco, sí, lo poco que se invierte, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, ¿no? Sí, bien. Y ya que se pongan listos lo de allá, del fideicomiso, del lago Tequitengo, todas las personas que viven allá. Todo. Están permitiendo hacer todo, sí, sí, pero finalmente... Pues con la esperanza, amigo, de sí, que pues sí, se reactive sí, la sí, economía allá. Entiendo que sea la esperanza de la reactivación económica, pero, ok, hay que ver un mercado a futuro, un mercado exactamente... Si en realidad va a pegar ese negocio. Ok, así tenemos es, sí, el lago. ¿Qué tanto porcentaje de personas habitualmente nuestro mercado nacional son los del Distrito Federal? Así es, sí. Sí, es muy bueno. Pero finalmente que regrese a nuestras manos ese mismo recurso que de uh-huh, generaciones anteriores se podía disfrutar del lago. Pues no podías ir y no te cobraban nada, ahora ya te cobran por entrar, pero bueno. Por otra parte, también la Secretaría de Educación habla sobre la beca salario, que es prácticamente, no sé si sea simulación, no sé si de verdad los jóvenes estén cobrando esa beca, porque también hay muchas quejas. Ella en su momento decía que se estaba duplicando a algunos jóvenes el pago de esta beca salario, que más o menos alrededor de 1,500 jóvenes que se estaba duplicando esta beca, pero hay muchos que se quejan porque creo que no les pagan. ¿O tú qué claro, sabes de eso? Mira, la cuestión aquí es de que hay muchos jóvenes de los cuales no han sido beneficiados con esta beca en 2 o 3 meses. Sí. Y le dicen, ¿sabes qué? Solamente te voy a pagar este mes, solamente te voy a dar esto y hasta ahí. Pero no digas nada, no digas nada porque si no ya no te volvemos a dar en los próximos meses. Bueno, entonces... se supone que era una beca salario, entonces durante esos 3 meses el joven no va a la escuela, ¿no? No va a la escuela porque se supone que era ayudar a los pasajes, ayudar a las tareas, ayudar no directamente a la casa, pero sí tener una cuestión prácticamente alivianarte, exacto, para alivianarte, sí, porque a veces aliviarte. Los papás no tienen ni siquiera para darle para los pasajes para irse a la escuela, ¿no? No tienen luego ni para la torta para poder sí, que sí, se coma algo allá sí, joven, sí, ¿no? Sí, la verdad, porque la muchos verdad, vienen de municipios alejados de comunidades de la sierra en ocasiones también, y bueno, es que sí está bien caño, como sí, dicen por pero ahí, la necesidad, ¿no? La necesidad de educación es muy amplia, así es, pero que finalmente los funcionarios tomen la determinación, y sí se están diciendo que con bombos y platillos esto de que la beca salario ha reducido la deserción infantil en las escuelas o deserción y de jóvenes, pero que sea realmente un compromiso, no es que ya el próximo año o en 2015 ya no va a haber porque ya nos vamos. Eso. No, pero nos va a dejar mal acostumbrados. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dijo la Secretaría de Educación, Beatriz Ramírez. No hay programas que soporten un padrón de 90,000 jóvenes. O sea, eso es muy importante dimensionarlo. No existe un padrón de casi 100,000 becarios en todo el país. Ese es un gran esfuerzo, no solamente de dinero, porque finalmente sí se destinan en un ciclo escolar alrededor de 500 millones de pesos. No es una cantidad menor. Estamos hablando de el talento de los jóvenes, estamos hablando de el proyecto de una sociedad que en un futuro queremos que estos jóvenes concluyan y mejoren su proyecto de vida. Entonces, no hay, te repito, un padrón que maneje esta cantidad. Pero más allá de que sea un padrón de 100,000 jóvenes, es el cómo podemos ir articulando a partir de la beca mejores condiciones de apoyo socioemocionales para los jóvenes. Puede ser para un joven desolador encontrarse, dicen, en unos entornos adversos económicamente, socioculturalmente. Entonces, la beca, al ser un insumo, le puede permitir ver con otros ojos su propia situación y seguramente en esta liga con sus compañeros, trabajar en proyectos comunitarios, socializar más
su desarrollo como estudiante, le apostamos a que ir tejiendo mejores relaciones socioemocionales entre los jóvenes. Y por supuesto, una obligación que tenemos nosotros es velar porque estos jóvenes cada día tengan mejores condiciones de equidad, de inclusión y de justicia. Pues ya escuchábamos a la... Como dices tú, va a llegar un momento en que van a... Esa es una olla de presión que va a tener que botar el tapón. Entonces, a lo mejor ya nos está previniendo, ¿no? Ya la señora... Sí. Así es. Ya nos está diciendo que es un padrón muy amplio y no se puede... Pero es la secretaria que anda corriendo, ¿verdad? Ve a la prensa, mira, patitas para cuándo son, porque no quiere dar información. Finalmente es una cuestión que no se debería de permitir por nosotros los de la prensa, los reporteros, y darle una certeza a esta no sé, este programa tan ambicioso que quieren hacer estos. Y todavía faltan jóvenes, ¿eh? Porque hay jóvenes que estudian en escuelas privadas, Enrique, pero que no tienen dinero, o sea, se van a las escuelas privadas porque ahí está una carrera, exacto, porque no había cupo ya también, entonces piden la beca ahí y a veces no les dan tanto la beca, le dan un 10%, es un sacrificio también, eso también, pero bueno, no hay que descartar esa posibilidad. Y por otra parte también les comentamos que el día de ayer el senador Rabindranath Salazar Solorio pues renunció ya a las filas del PRD para adherirse a Morena. Como ven, ya se va al Movimiento de Regeneración Nacional ahí con el pejejito. Entonces, ayer el peje que ha circulado por distintos lados, la fotografía que se tomó con José Luis Abarca. Y hoy lo niegan. Y por cierto, Enrique, ayer en la rueda de prensa que hubo con este senador, pues carismático, ¿no? Que posiblemente lo estén ya manejando para la gubernatura, ¿no? En el 2018. Pues sí, finalmente. No, por eso se cambió también a Morena, porque en el PRD no lo iban a dejar. No, hay tropiezos, ¿no? hay demasiados topes y hay demasiados filtros que no lo van a dejar. Así es. Y es esta estrategia pues de Rabin es finalmente buscar una alternativa a sus aspiraciones, a sus intereses, ¿no? Claro. Aunque te voy a decir algo, a mí me cae bien el senador. Sí. Pues creo que se ha sabido mover. El problema es que aquí en Morelos creo que tiene una asociación, una fundación por ahí que le está trabajando ya su imagen. Sí, aunque yo no he sabido nada de eso, pero bueno, me enteré por ahí. Trae como mil gentes que le ayudan, como un séquito de 300,000 gentes ahí. El secretario del secretario, o sea, sí, en serio, trae como 4 o 5 chavos que los trae ahí de secretarios, ¿sí? Y de todos no se hace uno, ¿sí? Pero bueno, ahí mismo me llamó mucho la atención ver en esa rueda de prensa, no sentado en la mesa, pero sí ahí esperando al senador, al diputado polémico Miranda Gallegos, Alfonso Miranda Gallegos. Digo, a lo mejor está viendo también para... Se quiere ir a Morena también. Se quiere ir a Morena. Con eso de que están solicitando pura gente que no sea corrupta, que sea honesta, claro. Pues digo, él, y como él es honesto y es anticorrupto, o sea, porque él lo dice, no, pues cómo... Sí, yo hice esto, hasta te doy un cuadernillo, ¿no? De hecho, yo me tomé el atrevimiento de sacarle una entrevista al presidente de Morena en Morelos, uh-huh. donde afirmaba que con el compromiso de prevenir que candidatos del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, tengan nexos con organizaciones delictivas o recursos provenientes de estas, se mantendrán filtros rigurosos para los próximos comicios de 2015, argumentó el líder del partido en Morena de nombre Quintín Barrera Miranda. No sé si tenga que ver algo con este señor en cuanto a apellido, pero bueno, coincide. Pues puede ser, porque fíjate que aquí en Morelos pues hay muchas familias, que unas son de la zona sur, otras son oriente y poniente, claro. Así, pero bueno, Rabin pues ya renunció prácticamente al PRD y se va al Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, vamos a ver qué dice Rabin. Están completas al 100% en el PRD, claro, no me quedo con pendientes ni con saldos ahí. En el tema de las afiliaciones, efectivamente no generamos una cantidad mayor de afiliados en virtud de que sí habíamos tomado esta determinación, incluso al grado de que hay varios personajes de mi equipo político que han decidido quedarse. Nosotros no vamos ni a presionar ni a generar algún tipo de acoso sobre quien tome una decisión distinta. Hay quienes van a permanecer en
el PRD, aún siendo de mi equipo, lo cual respetamos, no vamos a generar ahí ninguna situación de pleito alguno. Y bueno, así es. Pero siempre ha habido muchas situaciones que se han comentado, siempre ha habido muchas especulaciones al respecto, y precisamente por eso el día de hoy hicimos las cosas con mucho. Primero, presentar la renuncia formal ante el presidente nacional de mi partido. Segundo, generar el tema de la afiliación. Y en ese sentido ya estaremos viendo ahora en el Senado de la República si legalmente es factible el hecho de poder conformar bancada. Habrá que revisar la parte de la legalidad. De lo contrario, estamos renunciando al tema de la militancia. Sin embargo, estaremos definiendo nuestro voto siempre en base a lo que es lo justo, a la justicia. Y en ese sentido, hemos venido votando en ocasiones incluso con el PT, con Convergencia, con el PRD, dependiendo del tema y dependiendo de que efectivamente sean decisiones que puedan beneficiar al bolso de la sociedad. Hace un momento, algo que a mí me alienta sobremanera es que hay un interés auténtico de la sociedad civil, gente que no ha estado participando en partidos políticos y ahora traen el interés, la preocupación de poder participar en un movimiento que sí pueda ser distinto, y también la incorporación de actores políticos. Yo creo que aquí la responsabilidad es establecer filtros, como lo mencionaba ya hace un momento, para que posibles candidatos o posibles dirigentes pues cuenten con esa calidad moral para poder militar ahora en este partido y que no empiece a contaminarse como el caso de estas instituciones políticas. Ya escuchábamos al senador Rabindranath Salazar Solorio. Así es. En estos dos temas, en su adhesión a Morena y también la postura en torno al caso de Ayotzinapa, Guerrero, red, ¿no? Sí. Red que sí, se sí, está sí. Pero sabes que también él ahí defendió a, como dijiste hace un momento, a Andrés Manuel López Obrador, porque pone esos señalamientos que le están haciendo en torno a la vinculación que supuestamente tiene con el expresidente municipal de Iguala. Digo ex porque creo que el Congreso ya lo dio de baja, ¿no? Prácticamente, sí, ¿no? Sí, ya sí. Lo. Entonces, donde a mí se me da risa cuando el peje dice, no, que yo, que no soy honesto, que soy honesto, que queremos gente limpia, y de repente lo ves, ¿no?, con estas cuestiones, ¿no? Entonces, él dijo que no era cierto, que al contrario, ese señalamiento, lo único que quieren es perjudicarlo, porque pues el peje prácticamente pues va en las preferencias electorales, ¿no? De nueva cuenta. Pero ya, bueno. Ya no sé cuántas veces he escuchado eso. Sí. Y lamentablemente, este señor no vive más que de ahí mismo, del mismo presupuesto. Ah, del mismo, ¿por qué presupuesto no trabaja? ¿Qué hace Andrés Manuel? Político. Digo, yo no sé, a lo mejor este señor pudiera ser cargador del mercado, no. ¿Tú crees que se van a suciar los zapatos de 7,000 pesos? Pues claro, no, que, claro no. Que no. Pero finalmente no tiene, ni es obrero de una fábrica, ni es esto, sino finalmente ha vivido siempre del erario público, siempre del mismo partido político. Antes era amarillo, ahora ya su propio partido, Movimiento de Regeneración Nacional, que finalmente es para beneficio de él mismo. Sí, porque al final de cuentas, ahorita, mira, les voy a decir algo. Ahora, hoy en día, el negocio es tener un partido político, ¿sí? Y eso es lo que deja. Y bueno, es un patrimonio que tú le puedes heredar a tus hijos ahora, porque Velos Estrada con el Partido Verde aquí en Morelos, ¿sí? Igual. Se pasa como chapulín de una candidatura a otra, él solo. A Javier Estrada, de ahora diputado local, ahora ya no, ahora federal, ahora ya no, ahora voy a ser, o sea, ahora, oye, hermano, permíteme, ahora tu mamá, igual tía. El PRI, ¿no? Ahorita sí, acaban claro. De sacar a estos tipos también, que a sacar entre comillas, que siguen ahí aferrados a seguir viviendo de la ubre del presupuesto, de y sí, como Marisela Sánchez, como Guillermo del Valle, como Amador Iguela, los mismos de siempre, ¿sí? ¿Sí? Chafino, bueno, ahora vamos a otro partido, al Partido del Trabajo, Tania Valentina. Sí, igual, esta señora, igual, o sea, nefasta, porque trae por ahí, digo, no me gusta hablar mal así en su vida personal, pero de verdad, nada más brincando de una regiduría a la diputación, de la diputación para allá, y así se va moviendo, ahora quiere la federal, ¿no? Sí. Sí, bueno, y así como estas varias, el partido de Convergencia, donde está hoy el secretario de Turismo aquí en Morelos, Jaime Álvarez, pues también pertenece a ese partido. Sí. Ahora ya no voy a ser secretario, ahora ya me voy porque quiero ser diputado local. Y sí, después no, federal, y ya fue diputado local. O sea, oye, de verdad, ese es el gran negocio. Ese es el gran negocio, ser
ser tener un partido político, si estar adentro, formar un partido político, es el gran negocio ahora, y por eso la, ya no se quieren ir porque ya encontraron su minita de oro, y les gusta vivir del presupuesto igual que a este señor Andrés Manuel López Obrador, porque pues no hace nada. Claro. Y de ahí lo mantienen todos, todos pagan cuota para que él esté bien, sí, y se compre sus zapatos y 24 horas. Y finalmente yo recuerdo, a mí me tocó checar eso de los boteos de Morena, cuando se dijo presidente legítimo y demás, y que solventáramos todos los gastos que estaba generando eso, había botes y botes aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca, que se destinaban para allá, para ese movimiento libre y soberano de Andrés Manuel, ese movimiento limpio y demás. ¿Cuántos no botes llegaron a sus cuentas? ¿Cuántos no botes llegaron a solamente de Cuernavaca? Independientemente del boteo, ¿De cuántas entidades o municipios del país hayan llegado? Sí. Es mucho dinero. Pero bueno, cambiando de... Oye, pues ya, no sé si tenemos otro insert con el senador, Rabín. No, se fueron los dos juntos. ¿Falta el insert? Ah, bueno, sí tenemos, a ver, pásanos por favor. Es lo que opina el senador respecto al problema que hay en Guerrero. A todos los partidos políticos, yo creo que hay un desaliento de la sociedad, hay un cansancio de la sociedad mexicana en general, y eso nos tiene que alertar respecto a la intención del presidente Enrique Peña Nieto de que las Fuerzas Armadas participaran en cascos azules para el mantenimiento de la paz en el mundo. Yo les decía en mi participación que primero tenemos que arreglar la casa, primero tenemos que lograr niveles de bienestar adecuados y tranquilidad para la sociedad mexicana, y después estar pensando en ir a arreglar el mundo. El grupo de senadores, aproximadamente 7, estamos generando una iniciativa que pueda llevar varios temas, varios puntos que tengan que ver con la reactivación económica, con protocolos en la selección de candidatos, con el mejoramiento de las condiciones de los policías. En fin, son varios puntos que estamos considerando para plantear una iniciativa. Yo creo, sin duda, que tanto en la parte legislativa como en la ejecutiva, como en quienes imparten justicia, como en lo judicial, necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor, porque hay un hartazgo de parte de la sociedad. Yo creo que afecta en general a todos los... Lo que me llamó la atención también, independientemente de lo que dijo el senador, es ver a la jefa de prensa del Congreso del Estado, Alejandra Flores, ahí, porque digo, no tiene nada que hacer la señora, discúlpame Alejandra, un saludo. Mira, porque finalmente es una estrategia también del Congreso del Estado, ver qué piso están... ahora sí que qué piso van a pisar los demás contendientes. A lo mejor el mismo expresidente Juan Ángel Flores Bustamante y los demás, a lo mejor le van y le llevan el chisme y demás, pero finalmente es su función. No, pero discúlpame, no hacia esa Congreso, función. Del Congreso, ¿no? Claro. Finalmente es del Congreso. La función debería ser en el Congreso, y aquí lamentablemente... Porque estaba en un horario de trabajo, amigo. Sí. Horario de trabajo que tenía que estar en el Congreso. De hecho, también se llevó a los fotógrafos, ¿no? Ahí, sí, pero del mismo Congreso. Dices, como te digo, o sea, no hizo un trabajo de oreja, como vulgarmente le llaman, ¿no? O le llamamos, porque se dio el caso también del otro partido, del PES, del Partido Encuentro Social, donde el PT manda a su jefa de prensa también de oreja. Aquí no se dio ese caso, aquí se dio un caso de como jefa de prensa del senador, ¿sí? Y estando ahí, digo, a ver, espérame tantito. Posteriormente le preguntaría a algunos partidos, a algunos diputados de otras fracciones parlamentarias, que no sean del PRD, ¿qué hacía ahí la jefa de prensa? O sea, ¿le dan permiso o qué rollo? O sea, ¿pide permiso o no pide? Mira, ¿sí? Los favores dentro del Congreso de los que te hablaba fuera de cámaras, esos se llevan a cabo a la luz pública. Finalmente, si este tipo de cuestiones tan sencillas como eso, pues entonces la jefa de prensa puede andar por todos lados. Pues está mal. Está mal porque al final de cuentas, como jefe de prensa, te debes a tu institución. Tienes que tener la camiseta puesta. No con eso digo que traicione, sí, pero bueno, hay reglas, hay normas, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero también, Rabín habló sobre la corrupción que hay aquí en Morelos. ¿Y a poco hay? Vamos a ver. Que tiene que ver justamente con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas. Muy recientemente hace lo propio también Acción Nacional.
cuando tuve la oportunidad de ser diputado por mi estado aquí en Morelos, nosotros presentamos una iniciativa que denominamos fraude político. ¿Y a qué se refería? A que los candidatos en campaña ofrecen una cosa y al momento de que logran el puesto por el cual están buscando, no lo hacen y no hay un castigo. Entonces, eso también debería de tomarse como un crimen, debería tomarse como un engaño. Es un fraude, finalmente, el ofrecer algo y ni siquiera en algunos casos hacer el intento de poder cumplir con esa promesa de campaña. Y yo creo que eso es una irresponsabilidad. Presentamos esa iniciativa, en su momento la bloquearon tanto PAN como PRI, y bueno, nosotros no quitamos el renglón y vamos en este momento a rescatar el tema de la iniciativa que tiene que ver con combate a la corrupción en nuestro país. Pues ay, pues ojalá, Enrique. Ya lo escuchamos, que sean las acciones exactamente que tengan una injerencia en la política. Así que tengan es. Una injerencia en la misma autoridad y que sea un organismo directamente el que rija este tipo de sí, porque después del niño ahogado ya quieren tapar el pozo y hay una de corrupciones dentro de todas las instituciones, o sea que me extraña que siendo araña pues no se den cuenta, claro que se den cuenta, el problema es que la cobija es tan grande que se tapan entre todos, que a todos alcanza, ¿sí? Para quitarnos el frío. Claro, y por eso la gente está harta ya, o sea, la verdad. Pero bueno, otro funcionario también que se le ve nada más cuando se cae de la cama es al senador Fidel de Médicis, también del PRD, que también estuvo en ese mismo lugar donde se dio la rueda de prensa con el senador Rabín, también echando lumbre prácticamente como dragón, porque hablaba la... No, yo le pregunté que si con esta desbandada afectaba pues los intereses del PRD, sí, próximas elecciones. Dice que no es desbandada, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces? O sea, ¿qué, cómo le llama a la gente que se está yendo pues al partido de Morena, ¿no? En donde también Morena pues ha cuidado supuestamente todos esos detalles donde no se vaya gente corrupta y ni gente deshonesta, ¿no? Sí, o sea, te entonces, digo que... Es el partido de ¿qué? Se puede decir, ya no ni siquiera Morena. Digo, yo no sé, pero el señor Quintín afirmaba que hay unos filtros y que son cinco sí, cómo no. Miembros los que están dentro de esos filtros, cinco miembros que van a estar. Oye, Silvia Salazar, no me digas que Silvia Salazar, la señora presidenta municipal de Jutepec, puta, no es corrupta. Si por ahí tienen, mira, tienen una listota que más adelante me la van a pasar y se las voy a exhibir, donde hace todas las corrupciones habidas y por haber, y quien hace el manejo operativo es su esposo, Pedro Delgado. Entonces, ahí sí, o sea, y ya está en Morena. Está el señor que fue también diputado local, Guillermo Rubalcaba López, también. Que también, o sea, se le ven un signo de pesos así, ya no sabes qué rollo. Sí, entonces, bueno. Ahorita, bueno, Fidel de Médicis está enojado porque Graco Ramírez, el gobernador del estado, está poniendo al frente del PRD a su amiguísimo señor Correa. Así, a los consejeros. Él tiene la opción para poner a los consejeros electorales y que finalmente ellos no los quieren. Y que manejan a sus intereses a su pues sí, lamentablemente, a su gusto. Lamentablemente, esta corriente de los chuchos y, sí. Y la otra corriente del PRD siempre ha traído su pique y están a la hora de que a ver quién gana. A ver quién es más corrupto. Y pues vamos a escuchar a Fidel de Médicis, ¿no? De Médicis con esta. También ese senador Enrique que no ha hecho nada por Morelos, que nada más viene y también es igual, los pues otros. De lengua me como un plato. Exacto. Y ya, pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Le metió todo el dinero del mundo para tener un consejo a modo, para poner un presidente a modo. Graco no quiere un presidente que reivindique al partido. Graco quiere un jilguerillo que diga que todo lo que hace está perfectamente bien hecho. Pero son voces de miles de ciudadanos morelenses que hoy están muy inconformes y que la verdad me preocupo. Yo estoy haciendo un recorrido por Morelos. Voy a visitar los próximos 3 años, ya inicié todas las comunidades de nuestra entidad federativa, colonias, pueblos, comunidades, rancherías. Voy a hacer por medio de 2.500 reuniones y en las reuniones donde he estado, me dicen, senador, con usted sí, pero con el PRD no, le digo, pues tiene que ser con los dos, porque yo no me voy a postular por otro partido. Al síndico de Jutepec, al regidor Hecho, al otro regidor Ramadán y otros compañeros que la verdad no me sé sus nombres, pero me apuntaron y ahorita ya no me tengo que pasar. No lleguen al consejo, porque fuera del consejo, si se da, va a haber un promedio de 2.200 compañeros y adentro, pues por supuesto que los vamos a señalar, que como ya no son partidos, pues, que estuvieron en un evento de Morena anunciando que se afiliaban a ese partido.
Llevaría como una situación de particular de algunos compañeros que tomaron esa posición. Creo que el PRD es más fuerte que cualquier compañero que marca la representación que tenga. Es más fuerte que Graco, es más fuerte que Ramírez, es más fuerte que Miguel. No son los funcionarios de alto nivel los que hacen al PRD. El PRD lo hace la gente del pueblo que todavía confía en que a través del Estado social, democrático y de derecho vamos a hacer que el pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad que le permitimos desde que nació el partido. Oye, al fin Capulina, pues ya. O sea, como al fin Capulina. Sí, sí, sí. Pero no bueno, sé, enojado. Ser, a lo mejor, sí, quién molesto sabe, tal porque vez. Había consejeros, supuestamente del PRD, que ya se estaban cambiando con Morena. O más bien que los veías tú ahí. Uno de ellos, no sé si sea consejero, pero es el síndico municipal de Jutepec. Es sí. Otro ladino que estaba también ahí. Sí, con Rabín ya, ¿me entiendes? Ahí bien puestísimo, como tapete. Sí, pero bueno, ya es problema de ellos. Sí, lo que sí nos Carlos. Da, ya no sabemos si reírnos o llorar con los partidos políticos, como finalmente, es el caso también. Finalmente se da lo siguiente, el chapulineo, y desde ahorita, ¿no? Desde ahorita, antes de que termine el año, ya yo me salgo del barco, ya me sí. Voy para el otro barco. Porque soy honesto y honesto. Anticorrupción. Dicen por ahí, cuando el barco está a punto de hundirse. Lo primero que salen son las ratas, amigo. Sí, claro. Pero bueno, mira, yo te digo que no sé si reírme o llorar con esos partidos políticos que no dan una. Es el caso de este partido nuevo, ¿sí? Del partido Encuentro Social, que yo le deseo lo mejor a este partido. La verdad les falta mucho. Están en pañales. Yo sé que se está apenas formando este partido, pero ¿qué crees? Recibiendo toda la basura de los demás partidos políticos y hacen sus denostaciones. Por ejemplo, va a un grupo de personas que yo en mi vida había visto que no sé si sean líderes y que ya no vamos a estar en el PT porque esa vieja es una esto, lo otro. Denostando ahí a Tania Valentina, a la presidenta del PT. Ok, estoy de acuerdo. Finalmente a lo mejor ¿sí? pueden tener alguna contrariedad con el mismo partido, con lo demás, pero si van a abrir las puertas a este tipo de líderes que finalmente no saben hacer una política, porque la política es muy, muy diversa. Así es. La política es poder tener al enemigo aquí cerca sin soltarle un trancazo, sin tener la valentía de darle los argumentos para dialogar y sacar a flote todo lo que puede generarse de ahí. Así es. Pero tú como partido, Enrique, ¿cómo te prestas? Por eso ¿sí? Es a lo que quiero llegar, que finalmente el partido no tiene ninguna convicción y está recibiendo a cuanto integrante se le quiera unir. Yo le pregunté, oye, pues ¿qué va a ser el contenedor de todos los partidos políticos o qué rollo? Porque yo veo que se están yendo, entre ellos ayer, por cierto, y se lo comenté a una persona de ahí, el secretario general del partido. Le dije, oye, aquí hay una persona que en su momento estuvo, hacía el trabajo sucio del ZAPAC. Sí, aquel desmadre que se dio, sí, digo, ¿qué hace aquí? No, pues es que ya ves que luego, o sea, ¿cómo van a tener filtros? ¿Cómo quieren no tener gente corrupta cuando son los primeros que y son los que a los que les dan los mejores puestos? Claro, oye, finalmente a lo mejor hay gente capacitada para reunirse y tener capacidad, así que poder acceder a ese tipo de programas y demás y estrategias para un funcionamiento mejor de este partido político, el cual no está cumpliendo. Este encuentro social ha sido, pues lamentablemente, sí un encuentro social nada más un encuentro social, pero no como un partido que tenga injerencia en la toma de decisiones de los morelenses. No, están verdes totalmente. Yo te digo, o sea, después que le dije, este señor es un corrupto, el señor era hacía el trabajo sucio del ZAPAC, ¿sí? De repente veo que veo que se va con él, o sea, sí, se van los tres, la presidenta, esta Marisela Jiménez, Irán Mina, sí. Que es el secretario general, y el tal Octavio se llama la persona, este no recuerdo su apellido, pero bueno, yo sé, porque digo, yo estuve ahí y era el que hacía el trabajo sucio, dije, ¿cómo sí, es posible? Vamos a esperar, a lo mejor entre ellos mismos se van a poner las mismas piedras. A lo mejor ya no es corrupto. Porque la transparencia dentro de este partido de la cual anunció el mismo encuentro social, pues no yo no sé si darle el visto bueno, si darle la oportunidad, pero finalmente estar en un parteaguas
si este tipo de personas ya se metieron en ese barco, ¿no? Solitos se van a echar abajo y va a ser eso. Ves que está Hugo Barén, que también del PAN. Uh-huh. Sí, otro personaje. Ya no está. Sí, ya no está. Porque a lo mejor vio toda la patrañería que existe ahí, pero bueno. Sí, y que no se puede hacer nada. Pero también me llamó la atención que Tania Valentina pues mandó a la jefa de prensa de Oreja, sí, ahí a estar filmando y grabando. De nueva cuenta volvemos a lo mismo, ¿no? La estrategia política y la estrategia de espionaje, como la quieren llamar aquí en Morelos, podría ser con un poco de inteligencia que tuviera mejor resultado, Yo como partido político a lo mejor diría, bueno, mi propuesta es esta, tengo que mandar a una gente que no sea conocida uh-huh. en el ámbito, que me cumpla con esta función. ¿Qué se dijo? ¿Cuántos fueron? La fotografía, además, el video. Y ya el jefe de prensa dentro de la institución tendrá que hacer lo propio. Aquí está el material en bruto, usted haga lo que tenga que hacer. Pero mira, llega la chava así como con la cara así, como las que están con la cabeza hacia abajo. Sí. Sí, y así, o sea, pues todos los volteamos a ver como diciendo, oye, que tú también ya renunciaste al PT o qué rollo, ¿no? O sea, no, es que ya vengo a grabar y porque me manda mi jefa y qué hago, ¿no? Digo, sí, finalmente, que se siente feo también porque es compañera también. Sí, es compañera, ¿sí? Pero finalmente, te digo, ella tendrían que tener un poquito de conciencia y a invertirle, pues no sé, los pesos que le vas a dar de ese día a esa gente de prensa, pues dáselos a otra persona. Pero ni eso da, amigo. Y que te haga un buen trabajo. Claro. Y que nosotros nos demos cuenta. Sí, claro. Digo, a lo mejor es bien visto porque, entre nosotros nos conocemos. Pero si llega un fulano de tal pensando que es integrante del partido Encuentro Social, pues no nos damos cuenta. Así es, ni la conoces, Alejandra, ¿verdad? Porque así Alejandra Flores, finalmente es su problema. Pero bueno, esto es lo que dijo la presidenta del partido Encuentro Social respecto pues a que si el partido este va a ser el basurero de todos los demás partidos, o la gente que ya no esté a gusto en otro partido, pues irse a este. Al final de cuentas es gente conflictiva. Somos un partido abierto, independiente, independientemente de que hayan estado militando ciudadanos en otros partidos políticos. Aquí son bienvenidos siempre y cuando cumplan con un perfil de honestidad, de ética, de compromiso. Así es, ¿no? Ellos están saliendo prácticamente porque no se les ha reconocido su trabajo. Algo que Encuentro Social va a reconocer y ha reconocido desde el primer momento que hemos estado trabajando. Se reconoce el trabajo de cada ciudadano, porque cada ciudadano es valioso y se respeta su trabajo. Así es. Sí, de hecho, de esa manera, pues nosotros estamos dando nuestra tarea de investigar a cada uno de ellos. Hasta ahorita digo, figuras públicas de alto renombre, pues así no lo son hasta este momento. Son ciudadanos que son los que se han dedicado a trabajar, que están detrás de esas personalidades, las que están inconformes con todo ese trabajo. ¿Cómo vamos a investigar? Con la misma sociedad. ¿Sí? Nosotros estamos confiando como ciudadanos, con la misma ciudadanía, en sus municipios, en sus colonias, lo hemos venido viendo. La misma ciudadanía es la que nos aporta, ¿sí? Y nos dice quién está, cómo es cada ciudadano. Cada una de las investigaciones se está llevando a cabo de manera correcta. Ahora, igual confiamos en los ciudadanos también, en sus opiniones, ¿sí? Porque aquí ahora sí que los ciudadanos es la base importante para. Ok, como escuchamos a la presidenta del partido estatal Encuentro Social, este tipo de acciones se van a llevar con transparencia, las candidaturas se van a llevar con transparencia. Esperemos, hay que darles un voto de confianza, Gris. Así es, un esperemos, poquitito pues, de voto de confianza y pues darle seguimiento. Ayer comentábamos una nota aquí que finalmente municipios del estado de Morelos tienen 137 títulos de concesión vencidos, afirmó la CONAGUA. Uh-huh. La delegación de la CONAGUA Nacional informó que en el estado de Morelos existe vencimiento de 137 títulos de concesión para el uso de aguas nacionales en los 33 municipios que engloban la entidad. Lo anterior fue dado a conocer por el director de administración del órgano de cuenca Balsas de la CONAGUA, David Fonseca Cardona.
Él refirió que los títulos vencidos son 137 de los municipios. Quien se lleva el primer lugar es el municipio de Jojutla con 10 títulos, el municipio de Temisco lo sigue con 7 títulos y el municipio de Cuautla también con 7, y estos tienen hasta el día 31 de diciembre para efectuar el trámite. El trámite no tiene mucha ciencia, tiene un costo de 1,300 pesos, pero de no ¿por ser, cada título? Por cada título, pero por de no ser así, de no ser llevado a cabo, por cada título podrían estar siendo multados por exactamente por 100,000 pesos. 100,000 pesos. Eso es muy ilógico, incongruente, ¿no? Sí. Incongruente que finalmente no quieras invertir 1,300 y prefiera ser multado con 100,000 pesos, que finalmente se les sobra dinero a los ayuntamientos. Ayuntamiento, por eso es de que. O a lo mejor tienen un convenio con Aconagua, oye, a ver, no te pago, me cobras multa y vamos ahí a michas, ¿no? Entonces. Pero finalmente volvemos a lo mismo de la corrupción de la que hablábamos en los anteriores. Así es. Pero finalmente, Pero Fonseca, aparte tienes garantías, ¿no, Enrique? Sí, Fonseca reiteró que había. El trámite es demasiado sencillo. Se pueden hacer las cosas. Y te evitas cualquier pues dime si diretes, inspecciones de Conagua, que finalmente pues atraerán directamente la multa, y esa es la mínima, no sé hasta cuánto puede subir. Así es, a partir de 100,000, pues imagínate. No, pero yo digo, sabía que también si tú no cooperas, por ejemplo, con este dinero que te están pidiendo por parte de los títulos, o sea, ellos también tienen garantías como ayuntamientos, porque la Conagua también baja recursos económicos también en beneficio de los municipios, y en caso de que tú tengas un adeudo con la Conagua, pues que no te van a dar nada, no te conviene, pero bueno, si Hortensia, que es la que tiene más el mayor número de títulos que no ha pagado, no me extraña, porque así como ella, más adelante también yo sacaré un reportaje de ella, porque también tiene ahí mucha gente despedida, Enrique, sí. Y mucha gente despedida, mucha gente que estuvo con ella en la campaña y que no le pagó y que la corrió, sí, al final de cuentas, enfermos con cáncer, sí, que no les ha pagado. ¿Y tú crees que le va a doler? Digo, pues claro que no. Señora, claro que no, me extraña de verdad, porque me dijo que cuando llegara usted al ayuntamiento de Cuernavaca, y si veíamos Jojutla. Si nos diéramos cuenta como personal, como ya no tanto como reporteros, como ciudadanos, que se le subía, o sea, como a los demás presidentes municipales, que le recordáramos. Pero pues se le ha recordado, creo. No entiendes, pero bueno. Vamos a otra nota donde el Ayuntamiento de Temisco anunció el programa de alcoholímetro con la finalidad de reducir en un 60% los accidentes automovilísticos. Se anunció la implementación de un programa de alcoholímetro en el municipio de Temisco, ubicado en la zona conurbada de la entidad, a partir del 30 de octubre. Este municipio, pues bien sabemos, colinda con Emiliano Zapata, Cuernavaca, Miacatlán y Xochitepec. Donde hoy están un foco rojo, los focos rojos de la venta de bebidas alcohólicas hasta por debajo de las piedras que venden, ¿no? Este programa tendrá coordinación con autoridades de tránsito, asuntos internos, derechos humanos, el área jurídica y médica, y tendremos un torito como en el Distrito Federal, tendremos nuestro torito, pero en Temisco. Este torito va a tener una capacidad de 40 personas, 20 para mujeres y 20 para hombres, para que tengamos todo nuestro todo bajo control, y las multas también podrían ser superiores a 7,000 pesos. Oye, eso es necesario, ¿no? Lamentablemente es necesario, porque 5 jóvenes fallecen cada mes en accidentes viales. Así es. Y ese es un dato duro, dato sacado del sistema Nacional de Geografía y Estadística del INEGI, que finalmente esto no nos ayuda, por más anuncios que tengamos de conduce sin alcohol y demás, hasta que no hay un programa como este, no lo llevamos a cabo. Escuchemos a la Secretaria Ejecutiva y Administrativa de Protección Ciudadana. La hora de hacerlo es crear una conciencia, ¿no? Todos estos operativos que son a partir del 30 de octubre son en coordinación con áreas de tránsito, derechos humanos, asuntos internos,
médico que certifica el área jurídica con la intención de que se salvaguarden los derechos humanos de las personas, ¿no? No es abusar del bolsillo del ciudadano, pero sí crear esa conciencia. ¿Buscarán las sanciones hasta qué índices van? ¿De qué índice a qué índice van? Y si estas podrían ser consideradas como de cárcel, como un torito en Temisco. Sí, si el alcoholímetro, el aparato de alcoholimetría marca arriba de 0.4 grados, ya serán sancionados. Las multas van desde 3.500 más lo que incluye el corralón, que son más o menos, ya sumando 7.000 pesos. Sin embargo, la idea es que, dependiendo de la situación que se presente el ciudadano, vamos a también a pedirles a ellos que llamen a un familiar que se haga responsable del vehículo, con esta intención de no dañar tanto el bolsillo, pero sin embargo sí crear esta conciencia. Hay un lugar especial donde ellos van a quedar detenidos hasta que haya pasado el influjo del alcohol y paguen su multa. ¿Qué capacidades tendría este torito de Temisco? ¿Qué capacidades? Ajá, ¿para qué capacidad personas? ¿Para cuáles personas? Tenemos separado para hombres y mujeres y caben aproximadamente 15 a 20 personas en cada área de resguardo. Temisco está... Aunque sean... Ya lo escuchamos. Ya escuchamos. Tendremos nuestro torito en Temisco y aguas a los que van a venir un poco pues alcoholizados. Sí, oye, alcoholizados, porque a partir de mañana inicia el torito, ya esto está informado. Es que bueno, que se está implementando este programa. Este actuar se lleva a cabo pues para beneficio de nosotros, del mismo de nuestros hijos, de todas las familias, y claro, las personas que sí, porque en ocasiones la imprudencia de la gente que va alcoholizada pues en ocasiones pues también provoca, ¿sí?, los accidentes, aunque uno no vaya, digo, en esas condiciones, pero bueno, puede ser la de malas, ¿no? Sí, y ¿no te acuerdas que en algún momento el que era secretario de Seguridad Pública en el estado, este señor Doring. Sí, en su momento tenía un video en donde, te lo juro, estaba de lo peor el video. Eran puros accidentes de chavos, no sé, sí, si... Sí, de hecho, sí, creo que por ahí lo tengo. Y era una forma de ir a las escuelas y ponerles ese video a los chavos y para que hicieran dura, esa, ¿no?, cultura de ya no tomar, ¿sí? Porque para que manejen... Pues, A lo mejor tomas, pero no conduces. O sea, o una cosa u otra. Los dos no se mezclan. Las dos no se podrían mezclar. No, finalmente, se puede. El aceite y el agua no se puede. Digo, a lo mejor lo digo por experiencia o demás. Pero no se deben de mezclar este tipo de cuestiones. Lamentablemente hay que crearle conciencia a los ciudadanos. Sí, conciencia ya ves eso. Es por parte de multas. Sí. Digo, finalmente a lo mejor a base de este tipo de programas nos podemos estar adelantando a ser un estado elite, ¿no? Pero así bueno, es, pero bueno, pues... Lamentablemente nos tenemos que ir con nuestro muertito de cada día. Ayer en la noche de antier, lamentablemente se encontró una persona sin vida en el poblado de Cuajomulco, al cual lo quemaron vivo. Ahí vemos unas imágenes muy fuertes. Lo quemaron vivo. Ay, no me digas eso. Iba todo golpeado, un grupo armado lo baja de un vehículo, empiezan a golpearlo, le echan gasolina, tú alcanzas a ver un poco de, lamentablemente son imágenes muy fuertes, pero alcanzas a ver lo negro del cuerpo. Esa parte está quemada. Él estaba atado de pies y manos y tenía una leyenda de un mensaje en el cual se le mencionaba que por estar dentro de una plaza que no le corresponde, se suscita este hecho. Ay, y de nueva cuenta el muertito del día de hoy por la mañana se encuentra en la colonia Paraíso del municipio de Cuautla, al oriente del estado. Y pues lamentablemente también es una ejecución más, pero Morelos está seguro, pero Morelos está bien. No, y luego lo hacen a unos pasos de los módulos de seguridad, o sea, no les importa. Por eso te digo, Morelos está seguro, Morelos tiene el mando único y Morelos hacia adelante.
Eso dio a conocer nuestro gobernador, pues bueno. Y todavía se enoja cuando entra el ejército y bueno, y que supuestamente va a entrar la gendarmería, ¿no? Por parte de algunos diputados federales que lo están pidiendo. De los partidos del PRI y de este, creo que el PAN, que quieren ya, ya están hartos también y están solicitando, creo que entren esas fuerzas, ¿no? Policiales, pero bueno. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le reitero mi nombre, Enrique Tejeda. Un placer compartir los micrófonos. Gracias, Enrique. Igualmente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer. Y bueno, nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, y esperemos que ya esté aquí Víctor Carrillo y Javier Correa, porque Javier anda por ahí saludando a todos los políticos. Pero esa no es su función. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos mañana.